Bueno, sí, damas y caballeros, empezamos este primer encuentro aquí de mis compañeros Rollo contra Senkai. Según yo, esto ya es top 16, pero aquí está diciendo que es ronda 2, lo cual no creo. Pero bueno, dejando eso aparte, vemos aquí ya a Rollo metiendo esos combos, ya haciendo el 28%, metiéndole unas granaditas, no logra meterlas. Un side B, no logra conectar. Ahí, uy, agarra la granada, pega con ella, explota, pero se logra salir gracias a ese R2, le conecta ese side B. No es más, no conecta. Buena conversión de parte de Senkai. Senkai ya poco a poco haciendo más porcentaje a este Rollo ahí. Intenta regresa de forma efectiva al stage. Rapid Jam que lo manda afuera del stage. Equivocación de parte de Rollo, gastándose uno de sus 5 sides. Ya es el último. Vamos a ver cómo aprovecha esta última vida antes de que se la quite. Y pues, veamos quién es el primero que le quita la vida al otro. Situación de Edgar en este momento. No logra conectar con nada, Rollo. Buena paciencia de parte de Senkai. Uy, Rollo, ¿será que se va con un Octo? ¿Se va con un Octo? ¡No se va! El ceiling alto de ese escenario le dio oportunidad a Rollo de vivir un poquito más. ¡Uy, será! ¡No! Buen macheo de parte de Senkai. ¡Uy, ahora sí! ¿Será suficiente? ¡Un Batro! Es suficiente para quitarle el stock. Tenemos ahí a Rollo. ¡Uy! Aprovecha perfectamente de nuevo ese side B y le hace el down. El buen Banjo, eso se empieza a igualar, pero Senkai empieza a darle ahí. ¡Uy, qué buenas situaciones de parte de Rollo! Muy buenos swings. Porcentaje casi iguales. ¡Uy, lo vio Senkai y lo olió! Y casi conecta ese downer. No, no lo logra. Eso se vuelve de nuevo al juego neutral. Vamos a ver, situación peligrosa de la cual se sale muy bien este Senkai. Otra vez se volvió a gastar todos sus side Bs, este Rollo, en una segunda vida que están perdiendo en este momento en situación porcentual. Vamos ahí, los dos marcando ya un espacio, ya se están empezando a respetar un poquito más. Vamos a ver cómo empiezan a meterse ahí, quién comete el primer error, lo comete Rollo, sale del escenario, iba a decir sale para afuera, iba a ser un pleonasmo, pero disculpen ustedes, y le conecta a Shadow Ball en la cara, quitándole el segundo stock. Vamos a ver Rollo, cómo se adapta, cómo empieza a meterle ya un poco más de porcentaje, porque todavía este Senkai y ese porcentaje es muy sano. Vamos ahí, lo manda para afuera, intenta conectar unos aéreos, no lo logra leer bien, intentó leer ahí tal vez un air dodge, no lo logra. Granaditas, huevitos, no le logra conectar nada, y aparecerá la Shadow Ball, no le importó absolutamente nada. Vemos ahí, situación de combo. ¡Uy! ¡Lo leyó! Buena leída de parte de Senkai. Vio que hizo su side B, se alejó lo necesario para conectarle ese juego más cargadísimo. No ha sido suficiente para quitarle el stock. ¿Será que se va? ¡Sí! Se nos va. Equivocación de Rollo. Y muy bien aprovechado de parte de Senkai. Se lleva este primer encuentro 1-0. Ey, sí. Ese está un pico de aquí. Ándale, aquí está mejor. Y disculpen ustedes que tengamos. ¿Dónde? Disculpen ustedes que tengamos aquí al Bien Brawler, pero no hemos hecho todavía las imágenes de los nuevos DLC, incluyendo Hero y Banjo, así que pues. Para sacarnos del apuro ponemos aquí a mi brother, imaginemos que es Banjo. Pero quitando eso, vamos, ya estamos preparando todos los motores para ese segundo encuentro de ese set. ¿Nos iremos a un tercer encuentro o Senkai será capaz de definir ya este match? No se vayan porque se va a poner muy bueno. Wow, esto no lo esperaba para nada. Es la primera vez que veo un NES de Rollo. Vamos a ver cómo lo mueve. Vamos a ver y empezamos este encuentro con unos pequeños combos de parte de este Senkai. Senkai ya haciendo el 27%, ahí manteniendo la distancia. Entra ese pick and fire, conversión, no lo logra, pero sigue Rollo. Bueno, lo está siguiendo todavía. El porcentaje está prácticamente igual. Vamos a ver quién se equivoca primero. Hay un grab de parte de este Senkai. Lo manda para afuera. Uy, se lo esperó. Muy buena paciencia de parte de ambos.
cae de nuevo, pero ahora se le conecta a la Shadow Ball, ya siendo los 114%. ¿Será que le absorbe para curarse? ¿Será que es? ¡Uy, la esquivó! Muy buen esquivamiento de parte de Royo. Royo le está causando un poquito de trabajo entrar en este momento, pero ya lo empieza a hacer un poco más con sus proyectiles. Vamos ahí, lluvia de PK Fires, lluvia de... ¡Uy! Pero ese forwarder es casi le quita el stock, o no es suficiente. Y K-Thunder que, uy, lamentablemente choca con el stage, quitándole el primer stock. Vamos a ver ahí, Arroyo. Arroyo sabe que se la va a mandar en cualquier momento y empieza ya ahí a usar el bate para ver si se la puede regresar. Lástima que el timing todavía no es tan bueno. Todavía no le regresa nada. Vemos ahí ya Senkai haciendo cada vez un poquito más de combos. Forward que no conectan. Arroyo se sale y está buscando, está soltando. ¡Uy! ¡Se va! ¡Se fue! Se fue gracias al poco peso de Mewtwo. Y la plataforma se nos fue en un porcentaje no tan alto. Eso se empieza a igualar. Arroyo empieza a remontar. Vamos a ver ahí. PK Thunder. ¡Uy! Casi lo caza. Vamos a ver. Ahí otro grab de parte de Mewtwo. Mewtwo lo manda para afuera. Opti, muy buen Opti. Down, Backer, un otro forwarder, ya haciéndole muchísimo porcentaje rápidamente, ya en 5. No, así no, Royo, dame más, quiero ver más PK Fires, PK Thunders, quiero ver más cohetes, quiero ver todo, por favor, no te me vuelas hacia otra vez. Vemos ahí ya Senkai de nuevo, ya le está haciendo un bastante porcentaje, está ahí intentando ya definir este encuentro, pero Royo no se deja, está esperando, uy, pero buen read de parte de Senka, read a ese spot dodge, vamos ahí, y buen spot dodge parte también de Royo lo mantiene ahí afuera, y buen escudo, pero ahí le mete el forwarder, y se lleva este stock finalmente, 2-0, a favor, Kaiser avanzando a la siguiente ronda de Winners.